Ramón que turbó. Sorboni, cuando iniciamos este proyecto, pensamos que nuestra experiencia sería algo muy diferente. Somos dos músicos y educadores con inquietudes acerca de las culturas indígenas de Costa Rica. Pero al entrar en contacto con la realidad de los bribris, tuvimos la sensación de estar en otro mundo, aunque estuviéramos en nuestro propio país. A 4 horas y media de San José, estando tan cerca de nuestro mundo, de lo que reconocemos como la realidad nacional, este otro mundo, el de los bribris, sobrevive. Sobrevive como puede, aislado, pero inevitablemente afectado por esa realidad que no es su realidad. En Costa Rica, los pueblos indígenas representan una minoría. El pueblo bribri tiene una población de alrededor de 40.000 habitantes. Las reservas bribri se ubican en el llano de Talamanca, región que comprende desde el río Reventazón hasta la frontera con Panamá. De hecho, los bribri se encuentran a ambos lados de la frontera. En el Atlántico contamos con las reservas de Talamanca bribri y Cocles, en el Pacífico con Salitre y Cabagra. Esas cosas llegaron y eran. Jamás. ¿Quién se hizo el beneficio? Carlos Chever. Nada más se dice. Usted me podía llevar, no importa cómo sea, pero yo voy pagando poco a poco y eso que usted va a estar tanto año en Talamanca. Y si venís que ofrecerle a Talamanca, debes cooperar. Y lo que digo, Diego, con mucho gusto. Ellos son aguapa, estos son aguapa,
que le hicimos que quepa, ellos son los que se buscan para ir a curar a este paciente. Que usted canta cuando cura, algunas veces son diferentes. Todos diferentes. Siempre son diferentes. Sí. Diferente. Plantas diferentes, enfermedad, qué como enfermedad, lugar. Entonces tiene que buscar plantas diferentes. Hay plantas, hay de casca del palo, hay de bejuco, hay un montón de cosas. Nosotros venimos de una sociedad en donde se resaltan los valores jóvenes, las modas, los estilos de vida y, por supuesto, la música es cosa de la juventud, o al menos debe reflejar juventud. La sabiduría y la cultura bribri se encuentra entre los ancianos. Son los guardianes de su cultura, aunque es cada vez más difícil trasladar esta hacia las nuevas generaciones. Para mí parece que ahora estoy vivo todavía mientras que Dios me presta la vida. Yo soy un hombre ya viejo, conoce de antigua. ¿Cuántas cosas lo hicieron antigua? Jóvenes que vienen, no conocen, no saben. Es cultura, o como decir que cultura o historia, pasado antigua, esos jóvenes que vienen, nuevo no sabe nada. Yo pienso prender a alguno, chiquito, si quiere prender, yo lo enseño. Quiere que prenda porque ese es el idioma de nosotros, o es cosa de nosotros indígenas, de antigua. Hoy no va a haber eso, hoy en día todo ya se fue, mejor dicho, ya se pierde todo. Todos jóvenes que vienen. ¿No? ¿Por qué cree que se pierde todo? Pierde porque ya ellos van por colegio, van por escuela, por prendiendo, por todas cosas, y hablar bien español, castellano, como le dice. No como antes. No quiere, como ellos, para yo lo veo que ellos no quieren escuchar cosas que cuando yo quiero enseñarlo, tal vez yo estoy hablando para que ellos prendan. Ellos no quieren oír. Nosotros veníamos de un mundo en donde la música tiene su vida propia. Aquí entre los bribris, la música es una extensión de su vida, inseparable de ella. Vamos a contar. Ya sabemos que cuando ya tiempo está claro, entonces nosotros lo agarra machete y va a trabajar. La misma cosa. Niedo, dronso kiti, dronso kiti, niedo, dronso digo, dronso esco, niedo. Cuando viene de regreso otra vez, viene a contar otra vez con ese tambor y después siempre sorbo. Así es, el baile de nosotros indígenas, bribri. Ajá, el tambor, ¿cómo se dice? Sobak. Ese instrumento es fabricado por ustedes. Ustedes nosotros lo hicieron. Nosotros lo hace, sí. ¿Qué materiales utilizaron para hacerlo? Este es balso, yo lo hace, es cedro macho. Cedro agria, ¿cómo le dice? Cedro. Cedro, sí. Cedro amargo es. Ah, amargo, sí. Eso es que yo lo uso. Porque suena un poquito más lejos y suena bonito. Uh-huh. Pero este es un balso. Mamá mía, papá mía, crocuachugue. Oje, me verá como a la je. Oje, me mamá la mía, crocuachugue. Oje, pongo a la je. Oje, que mío, cuaraje. ¿Quién es?
para que los huiles se duermen, para que papá va a sembrar banano, mamá, cualquiera, pues va a sembrar banano, entonces de que el chiquito se duerme. Se duerme cuando no canta. Está lindísima sí, esa canción. Sí. El sentido del baile sorbón es, desde la creación de este mundo, ¿verdad? De acuerdo a la cosmología bíblica, desde la creación de esta tierra, Sibó significa Dios, trabajó con su gente de aquellos entonces en el tiempo oscuro. Entonces él ocupó muchos seres para la construcción de este mundo. Y cuando termina la construcción de este mundo, entonces Sibó el Dios manda a hacer una gran fiesta, lo que nosotros llamamos chichada, que en este momento vamos a iniciar este pequeño mostreo con una bebida tradicional, ¿no? Desde entonces, el Sibó, el Dios, nos deja lo que es el maíz, porque nosotros también, de acuerdo a la cosmología nuestra, venimos de la semilla de maíz. Dios nos creó de la semilla de maíz. Entonces, él mismo dejó dicho de que la chicha es algo de bebida sagrada. Por eso, para nosotros, la bebida es sagrada, que cualquier trabajo en colectivo, manocambio, como decimos también, se hace la chichada, es para dar bebida a los amigos que nos ayudan. Entonces en las tardes se hace ese baile de alegría, porque así Dios lo hizo aquel entonces. Cuando Él terminó de hacer este mundo, Él mandó a hacer una gran fiesta con toda su gente que trabajó la creación de este mundo, y hizo baile, hizo muchos cantos, es muchísimo, que hoy apenas vamos a hacer un pequeño mostreo, porque hizo baile, diferentes bailes también, hay más de 5 o 6 tipos de bailes en Corbón. También hay ceremonias también parecidos a esto, es en el tiempo de entierros, cuando se muere una persona, también lo hacen con tambores, que lamentablemente hoy no los tenemos. Sorboni, 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 sorboni. El primer paso se va a dar a la derecha y ellos harán el canto. Y cuando ya el círculo empieza a tomar velocidades, vendrán las damas que se van colocando de paso, ¿no? O sea, que ese es el sentido del baile. Y ahí ellos mismos saben hasta qué momento terminar. Es un baile de carácter festivo. Es correcto, colectivo. O sea, que el sentido es colectivo, que yo le doy la mano a él y el otro me da mano. Después vienen las damas como componente del, podemos decir, del hombre. Es siempre en colectividad. Como esa baila, cuando nosotros lo hacemos, primero la hace chicha.
chicha, le dice chicha, pero no es chicha de que nosotros lo usamos ahora. Es espeso, ¿no? Le dice nosotros, el idioma de nosotros mismos, le dice sonochka. Como no tiene nombre, pues nosotros sabemos eso. Con eso nosotros bailamos, con eso nosotros trabajamos. Nosotros le hacemos esa chicha. Es para que nosotros trabajemos. Si es montaña, socolar monte, o limpiar cualquiera, o hacer casa. Por eso piensa hacer chicha. Para trabajar, cuando ese día o ese tiempo, nosotros todos están alegres, mucha gente, como 20 o 30 gente, viejo, están alegres. Toman uno o dos calabazos de chicha, ya nos vamos a trabajar. Al completar esta experiencia, nos dimos cuenta de que nuestra visión acerca de la cultura de los bribris había cambiado. Cada vez que llegábamos a una comunidad, pudimos palpar que nuestra presencia, de una u otra forma, alteraba el ritmo de su vida cotidiana. No era posible un acercamiento bajo nuestros términos. No se trataba de seres abstractos, casi míticos, sino de un mundo que habitaba en otro mundo. Inicialmente, habíamos visto a los bribris a través de nuestros ojos y de nuestra visión de mundo, acostumbrados a la muestra folclórica y típica como expresión de la cultura popular. Las manifestaciones culturales de los bribris parecían únicamente parte de la vida cotidiana. Buscábamos arte donde había vida. Buscábamos objetos idealizados, donde había procesos en transformación, llenos de contradicciones, sobreviviendo en medio de condiciones sociales y económicas, en muchos casos críticas. Encontramos en las celebraciones el baile, esos pasos perdidos para casi todos nosotros,
no un espectáculo de entretenimiento o una manifestación artística, sino un vínculo entre la cotidianidad y el acto creador de Sibú, el génesis de la existencia. Comprendimos que esta parte de la realidad costarricense solo podría ser tomada en cuenta solidariamente por el resto del país si pasábamos de simplemente reconocer diferencias a respetar grados de autonomía, si pasábamos de recetar necesidades a reconocer necesidades, y si pasábamos de la imposición unilateral a la interlocución. Hey, 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 hey